esta semana de alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ahora se abre un tiempo de impulso adicional. Que exige una respuesta coordinada por parte de todos a la mentira y a la desinformación. Well, it is a great honor for me to share this meeting, the defense of the rights of women and girls. It is really important that the international community put all our efforts. Very strongly, and Slovenia. Les hablo en nombre de un país comprometido con los valores que esta institución encarna. Un país, en definitiva, que practica y se conduce desde una máxima fundamental y es el valor de la coherencia. La que nos ha llevado a decir lo mismo en Ucrania, en Gaza y en cualquier otro lugar. Defensa de la paz, de los derechos humanos y de un orden internacional basado en reglas. Y que, ante las dudas de otros, responde con más confianza en el multilateralismo. Ese mismo sistema multilateral, el que el mundo levantó pieza a pieza de las cenizas de la barbarie, se encuentra hoy bajo una enorme presión. Una presión que impacta de lleno en tres aspiraciones esenciales para el progreso de las naciones: la paz, la democracia y el desarrollo.